¿La recuerdan? Ella es la Demi Lovato ecuatoriana de la primera temporada de Yo Me Llamo. Y por eso en esta ocasión Gaby Franco está promocionando su nuevo tema, Fugitiva de tu Amor. Y bueno, es una canción de mi compositor, productor español, que se llama César García Rincón. Todavía más o menos desde febrero que lancé el álbum, que es Mis Huellas, en donde está obviamente la canción Fugitiva de tu Amor. Con el video también lo lancé ahí mismo, lo grabamos aquí en Ecuador, aquí en Guayaquil. Consiguiendo con esta canción ganarse un premio en el Festival de Los Ángeles. No es el primer premio que gano, o sea, chas chas, ya tiene como dos premios más o menos. Bueno, del Festival de California sí, tengo tres. Tengo mejor canción pop, que es Fugitiva de tu Amor, disco de platino, disco de oro. Y bueno, también tengo el diploma de excelencia por mejor canción folclórica del mismo álbum, Mis Huellas, se llama Regalando mi Sonrisa. ¿Cómo te cambió un poquito la vida participar en Yo Me Llamo? No, créeme que cuando salía Yo Me Llamo era una locura, me reconocían en todos lados. Yo Me Llamo es un excelente programa, la gente te reconoce full porque cantan sobre un artista que te gusta, entonces es súper chévere. Y por eso no se pueden perder las cuatro audiciones que se realizarán iniciando este 1 de julio en Cuenca. Titi Aguilar, en corto.